Bueno, quiero aportar a esta discusión sobre las prácticas de enseñanza en el nivel medio con una reflexión sobre el currículum en la escuela secundaria y particularmente el currículum integrado en la escuela secundaria que tantos dolores de cabeza nos da a quienes también trabajamos en el sistema. Yo también soy directora de una escuela de tres niveles, así que conozco lo que es la problemática por transitarla y padecerla, ¿no? Así que al currículum lo estudio, lo investigo y también lo llevo a la práctica. Es uno de mis objetos de trabajo en los últimos años. En la primera parte, entonces, voy a presentar brevemente una perspectiva de análisis del currículum, tratando de identificar en las marcas de origen del nacimiento de la escuela secundaria cómo se fue forjando el currículum del nivel medio y la pervivencia de algunos rasgos que tienen ya más de 100 años en la actualidad y por qué se resisten tanto a los cambios, ¿no? Luego voy a poner el foco en en el análisis de dos claves de lectura que yo he construido para interpretar el currículum, lo he presentado en otros trabajos, que son la selección y la organización, para poder leer e interpretar en la actualidad el currículum que está funcionando y el que está prescrito también. Y por último, quiero compartir con ustedes un caso de enseñanza integrada que se está desarrollando en Córdoba, en dos escuelas secundarias de la capital, que me parece como un aporte socializar experiencias de esta naturaleza que son tan poco frecuentes en las escuelas. Una hipótesis que quiero plantear de partida, ¿no?, es la dificultad de encarar la integración del currículum en la educación secundaria se debe, entre otras razones, a las condiciones estructurales históricas y actuales del formato rígido de la colección propias del nivel medio. Voy a andar orillando a lo largo de esta conversación en torno a esta rigidez del formato escolar de nivel medio para entenderlo y analizarlo en profundidad. Un repaso de algunas concepciones que se disputaron al inicio del siglo XX, podríamos decir fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando se crea la escuela secundaria, cuando se crean los colegios nacionales en el año 1863. Ese momento estuvo signado por la hegemonía del currículum humanista. Seguramente han escuchado mencionar un currículum humanista, un currículum enciclopédico que predominó la organización disciplinaria, más próximo al modelo universitario, ¿no? O sea, cuando se crean los colegios se crean como una imagen y semejanza del modelo universitario, que de la escuela primaria, a pesar de estar en el medio, bueno, toma esos rasgos, ¿no?, en la creación. Y hay un trabajo interesante de Inés Dussel que se llama El currículum universitario, y lo toma desde el 1860-1910-20, estudia todo ese periodo, y ella dice algo muy interesante, que si bien la escuela secundaria toma el modelo de la universidad, en realidad está más próxima a la escuela primaria porque quiere captar su población y mantener los mismos rituales, ¿no? Los mismos rituales de la asistencia diaria, de la formación, del ingreso y egreso, que en la universidad no se dan. Entonces, bueno, claramente en estos debates que se desarrollaron en el siglo XIX y principios del siglo XX estaban quienes defendían el currículum humanista, concretamente quienes planteaban el modelo de organización por disciplinas de la escuela secundaria, y había voces disidentes también con propuestas más íntegras. Es decir, la integración no es una novedad del siglo XXI, ¿no? Es tan vieja como la escuela misma, y las propuestas integradas se vienen sucediendo a lo largo de los años, siempre en un lugar marginal en el proyecto formativo, ¿no? Pero bueno, ya estaban en ese momento quienes pugnaban por un currículum más flexible, por un currículum integrado, y también había otros que impulsaban la introducción del tema trabajo. Fíjense, ¿no? También ahora parece que fuera una novedad estas incorporaciones en el currículum, pero ya estaban presentes a principios del siglo
como contenido significativo. Por otra parte, este modelo de asignaturas separadas, que es el propio del currículum humanista, se replica en la organización del trabajo de la escuela media. O sea, el trabajo también es separado, ¿no? Cada profesor a cargo de su materia. Por lo tanto, y acá hay un autor que yo voy a citar bastante que me ayuda a pensar todo esto, que es Basil Bernstein, supongo que ustedes lo conocen, es un sociolingüista inglés, ya falleció hace 20 años, pero tuvo mucha vigencia, su pensamiento la tiene. Y él entonces estudia el currículum como un sistema de mensajes, es decir, esta es la perspectiva que yo voy a tomar. No solo como el texto literal que uno puede leer, ¿no?, donde se condensan los saberes seleccionados, sino como un código, como un sistema de mensajes que transmite un conjunto de mensajes que hay que decodificar, ¿no? Él dice que entonces el currículum es la relación entre tiempo y contenidos. A mayor tiempo dedicado a una asignatura, tiene mayor estatus y jerarquía. A menos tiempo, menos estatus y menos jerarquía. Todos sabemos estas cuestiones que no se enseñan, pero sí se aprenden, se transmiten, ¿sí? Entonces, repasando, a principios del siglo XX, la organización de la escuela secundaria en la Argentina transitó por disputas, por tensiones, por el tipo de currículum que debía orientar la formación de los estudiantes. Podríamos decir entonces, para sintetizar, que había una apuesta generalista, que era el bachillerato, que era, digamos, el modelo de preparatoria para la continuidad de los estudios superiores. Y una apuesta más especializada que estaba centrada en lo que fue la escuela de comercio, la escuela industrial y la escuela normal, que formaba para el mundo del trabajo en distintas profesiones. Entre esos polos fue orillando la historia del currículum de la escuela secundaria, siempre con hegemonía del currículum, digamos, humanista, que fue el que recoge el sistema educativo estatal como modelo, pero también convivieron, digamos, estos subsistemas o subramas o orientaciones que diversificaron la oferta curricular de la escuela. Podríamos decir que hasta la primera mitad del siglo XX, más o menos convivieron sin ninguna crisis, ¿sí? Pero a partir de los 60 empieza a producirse, digamos, a nivel mundial, a nivel en Europa fundamentalmente, cuando hablo mundo occidental, ¿sí? Que son los estudios que disponemos, pero empieza a desarrollarse, digamos, en el Reino Unido y después en Europa y llega a nuestro país una tendencia, digamos, a revisar de nuevo el currículum y la formación del currículum de la escuela secundaria a raíz de la masividad que empieza a afectar al nivel, afectarlo en el sentido de que ingresan nuevos sectores a la escuela que no formaban parte histórica del nivel medio, que siempre fue selectivo, con una matriz selectiva y propedéutica. Y estos nuevos, estos nuevos sectores que le plantean a la escuela, al nivel medio, una, digamos, la preocupación por qué tipo de formación ofrecer, ¿sí?, en el nivel. Y acá aparece de nuevo la disputa entre el currículum generalista o el currículum especializado. Esta disputa no se fue nunca en la escuela y en las esferas, digamos, más de decisión política. Y podríamos decir que a partir de los 60 y en distintos países con distintos tiempos, pero a partir de ese momento se instala nuevamente una tendencia en las reformas a lo generalista. Es decir, que la escuela media fuera generalista, un currículum que formara en todas las asignaturas, en todas las materias, sin especialidades. Seguramente ustedes recordarán, porque fue muy fuerte, la ley federal que planteó la EGB1, la EGB2 y la EGB3, ¿sí? La EGB3 como el primer ciclo o el ciclo unificado de formación general para la escuela secundaria, ¿sí? Bueno, los chicos más jóvenes seguro lo habrán estudiado, pero los que no somos tan jóvenes lo vivimos y hasta lo padecimos, ¿no? Es decir, en el año 88, a nivel nacional,
para las escuelas nacionales se establece el CBU, el ciclo básico unificado. Y en el 93, a partir de la sanción de la ley federal, se establece el tercer ciclo de la EGB como continuidad de la EGB. O sea, la reforma, la ley federal intentó eliminar el nivel primario y el nivel secundario como tales. Bueno, ustedes se acordarán de las resistencias que generó esta propuesta de ley. Resistencias porque diluía justamente en la escuela técnica la especificidad de su proyecto formativo. Prácticamente desaparecen las escuelas técnicas a nivel nacional, salvo algunas provincias que se resisten, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, que realmente hicieron una patriada, digamos, de resistencia frente a la desaparición de su identidad disciplinaria, que básicamente era la desaparición del taller como núcleo formativo. Estas escuelas técnicas eran escuelas de oficios, de profesiones, escuelas integradas, donde había una formación integrada y el taller funcionaba como ese núcleo ordenador de la oferta formativa. Bueno, la aparición de estas leyes que intentaron, en virtud de la masividad, de la obligatoriedad, se estaban discutiendo la obligatoriedad del nivel medio, ¿no? Y si vamos a incorporar a todos, tenemos que darle a todos lo mismo. Eso era la idea de lo común, ¿no? Del ciclo básico unificado. En Córdoba se llamó el AEGB, se llamó ciclo básico unificado. Claro, acá hay colegas que son de distintas provincias, ¿no? Sí, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Chubut, La Pampa. Bueno, qué buen mapa de la situación. Seguramente cada uno de ustedes tiene una historia particular y singular que se vivió en la provincia en ese momento, ¿no? En Córdoba se desarrolló lo que se llamó el CBU, el ciclo básico unificado, y luego el polimodal se transformó aquí en Córdoba en ciclo orientado. No, ciclo de especialización. Ahora estamos con el orientado. Y hay una colega o un colega de Río Negro, ¿no? Chubut, no, porque Río Negro fue una provincia muy resistente de la reforma de los 90, ¿sí? Bueno, entonces, estas reformas chocaron evidentemente con el modelo de escuela técnica. Nosotros en nuestro equipo de investigación estudiamos durante bastante tiempo las reformas de los 90, curriculares, de las condiciones institucionales, los efectos de la reforma en los sujetos y en las prácticas, y trabajamos mucho, mucha investigación sobre la escuela técnica, y encontramos un fenómeno muy interesante de resistencia, le llamamos sobrevivencia institucional en ese momento, que fue que las escuelas lograron, digamos, transformar algunos espacios curriculares del tercer ciclo de la EGB en los espacios que tenían tallerizados. O sea, creo que, no me acuerdo muy bien si era educación tecnológica o las primeras materias de primer año, lograron cambiarle el nombre, pero seguían trabajando el inicio de la formación de la formación técnica que ellos necesitaban desde primer año. Aquí se pasó al cuarto año, digamos, toda la formación especializada. Bueno, podemos decir que, si bien la ley federal produjo un cambio estructural y curricular impresionante, nunca visto, nunca antes visto en la Argentina, porque transformó verdaderamente los contenidos, más allá de las críticas que podamos hacer y que hacemos, implicó una transformación, ¿sí? Es más, todavía están vigentes los CBC de la ley federal, o sea, tienen una resistencia fuerte, más allá de que se hayan producido modificaciones, ajustes y variaciones. Digamos que, a pesar de todos estos debates que yo estoy planteando, a pesar de las críticas al modelo clásico humanista y enciclopédico, no se logró revertir el formato rígido de la escuela secundaria. O sea,
podemos hablar de transformaciones y de reformas, pero el formato rígido, el cual me voy a referir en un ratito para explicar de qué se trata, no se modificó, ¿no? Lo que sí podemos decir a partir de la Ley de Educación Nacional del 2006 es que hubo cambios, no diría del formato curricular, pero sí en la perspectiva de cómo pensar a los jóvenes y a los adolescentes desde el nivel de la esfera oficial, desde el nivel de las políticas, con la inclusión de nuevos contenidos al currículum. Por ejemplo, las alfabetizaciones digitales fueron contenidos que se incorporaron al currículum, ¿no? Toda la mirada sobre la tecnología, y sobre las nuevas maneras de comprender a través de la tecnología. También se incluyeron espacios, por ejemplo, en el de Córdoba, no sé cómo será en las otras provincias, que se denominan actualmente formación para la vida y el trabajo. Son espacios muy interesantes que se incorporan al modelo colección, es decir, modelo de colección de materias, pero que tienen una propuesta al interior sumamente interesante desde tercero a sexto año, por lo menos en Córdoba. No sé cómo será en otras provincias, después me contarán. Y también una revisión del espacio ciudadanía y participación. ¿Qué significaron, a mi modo de ver, qué significan estas nuevas incorporaciones al currículum de temas y problemas más próximos a la vida real de las necesidades de los adolescentes y jóvenes o de las nuevas adolescencias y juventudes que hoy podemos encontrar, ya que no podemos hablar en singular, sino que tenemos que nombrarlas en plural? Me parece que ahí el currículum intenta renovarse, intenta aproximar, digamos, una nueva perspectiva de escolarización de los adolescentes, ¿sí? Se incorporan también el planteo de las capacidades fundamentales. Ustedes saben que esto incluso viene de la mano del Programa Nacional de Formación Docente, que se realiza en todo el país y que ahora en Córdoba se llama Programa Nacional de Formación Situada. PNFP o PNFP. También hay una búsqueda de construir acuerdos didácticos, digo, desde las políticas, desde el lugar ministerial, desde la esfera de la decisión de política, hay un intento, por lo menos para la escuela secundaria, también para los otros niveles, pero me remito a la escuela secundaria, de revisar algunas prácticas derivadas de ese currículum fragmentado, de ese currículum aislado. La construcción de acuerdos didácticos tiene que ver con la búsqueda de lo que muchos autores llaman mentalidad curricular, es decir, construir una mentalidad curricular, es decir, comprender el proyecto formativo global de una institución. ¿Qué significa? Significa que si yo soy profesor o docente de primer año, tengo que conocer el proyecto de mis alumnos en el sexto año para poder construir esa mentalidad curricular. Si no estoy, bueno, todos sabemos que en la escuela esto es bastante difícil y que hay que hacer un trabajo desde la gestión directiva, arduo, enorme, para poder superar el aislamiento y la fragmentación. Bueno, la construcción de acuerdos didácticos, me parece, si se logra realizar como se plantea en los documentos, es una buenísima herramienta de construcción de mentalidad curricular. ¿Qué es lo que necesita realmente una escuela para poder pensar un proyecto curricular institucional, ¿sí? También se incorpora la idea de los contenidos transversales. Esto también tiene larga data, es tan histórico como el nacimiento del currículum mismo, ¿no? Ya Dewey, John Dewey, que todos lo conocemos, un pensador, filósofo, pedagogo, él planteó un currículum integrado como modalidad de trabajo en 1902. Estaba planteando, ¿no?, el currículum en torno a las ocupaciones. Fíjense, en la escuela elemental, ¿no? O sea, un currículum que diluye las disciplinas, que trabaja sobre la idea de la relación de la escuela con la vida y toma las ocupaciones del mundo adulto como organizadores de la enseñanza y del currículum. Vale decir que
no estamos hablando de novedades, estamos hablando de planteos que siempre han estado resistidos y han sido minoritarios, y que en realidad son muy interesantes y no podemos desconocerlos, o por lo menos pensar cómo incorporar alguna de sus claves en nuestra práctica cotidiana. Aquí, cuando hablo de todos estos cambios que se están desarrollando desde la esfera de las políticas en relación con el currículum de la escuela secundaria y con las prácticas curriculares y de enseñanza, que seguramente ustedes han conversado al respecto, me parece que viene bien recuperar un planteo de Elsie Rockwell, una investigadora mexicana que hemos conocido desde los años 80, y que ella dice que el currículum se materializa y cobra vida en la escuela. El currículum prescripto se materializa y cobra vida en la escuela. En la escuela se resignifica, se retraduce aquellos mandatos, digamos, de la política. La pregunta es, ¿cómo se está retraduciendo en la actualidad estos nuevos planteos o mandatos curriculares, ¿sí?, o del currículum oficial? Esa es una interpelación, una interrogación que tenemos que hacer quienes tenemos, digamos, una función, cualquiera sea en el sistema, ¿no? Como docente, como equipo técnico, como directivo, como supervisor, como pedagogos, como especialistas. ¿Cómo se está decodificando la pauta curricular? ¿Cómo se cómo cobra vida el currículum en la escuela? Es hermosa la idea de que cobra vida, porque el currículum es un documento, ¿no? Es un documento escrito que se puede guardar tranquilamente y podemos vivir sin que nos moleste. Ahora, si queremos pensar en un proyecto político, es una herramienta de un proyecto político educativo, me refiero, donde abramos la posibilidad de discutir la igualdad de oportunidades de verdad, ¿no? El acceso de todos los niños, todas las niñas y adolescentes a la escuela. Bueno, el currículum es una herramienta que permite, digamos, garantizar esa igualdad de oportunidades. La tenemos que utilizar. Muchas veces, y más en la escuela secundaria, quiero decirles, porque todos los que estamos aquí tenemos algo que ver con la escuela secundaria, el currículum está más lejos de la programación que en la escuela primaria. Por lo menos es mi percepción, ¿no? El maestro de escuela primaria recurre quizás más al diseño curricular. El profesor de secundaria tiene cierta autonomía, ni que hablar de un universitario, que directamente ya hay libertad de cátedra y no hay modo de inscribirlo en una regulación institucional. Es más difícil todavía. Entonces, mientras más se especializa un currículum y más profesionales están a cargo de ese currículum, más difícil es pensar al currículum prescripto como una fuente de legitimidad de las prácticas que se enseñan. Bueno, ahí está nuestro trabajo diario, ¿no? Entonces, lo segundo que voy a decir, lo primero era que cobra vida. La segunda cuestión es que cuando se instala un cambio curricular o cualquier innovación o cualquier ajuste del currículum, hay que pensar que hay un currículum que ya está funcionando en la escuela. No es que cae en un vacío de donde no hay nada y empieza, digamos, a florecer. Esta relación entre lo nuevo que se pretende, digamos, instaurar y lo viejo, viejo en el sentido de prácticas sedimentadas que ya tiene la escuela, genera, ¿qué genera? Disputas, conflictos, disputas de poder, controversias, hasta cierto malestar. Entonces, esa tensión es parte de la definición de qué es el currículum. El currículum no es solamente un documento inerte, escrito y que lo puedo guardar. El currículum es un distribuidor de poder, es un distribuidor de, hasta les diría, conflictos. Si saco una materia, si pongo una materia, si le agrego horas a un profesor, si le quito horas a un profesor, eso es disputas de poder. El currículum se materializa en la escuela de ese modo. Cuando desde la esfera oficial se decide sacar una materia porque
se sustituye, se suplanta. ¿Se acuerdan lo que pasó con francés, lo que pasó con las materias de contabilidad, lo que pasó con este, con qué otras materias? Matemática en una oportunidad en Buenos Aires sacaron un 4. ¿Sacaron matemática? ¡Qué bárbaro! Eso es toda una... Bueno, ¿qué generan esos...? Claro, pero ¿por qué se sacan y se ponen? Uno tiene que empezar, tenemos que empezar a asociar materias con grupos académicos especialistas que pugnan para que esté presente. O sea, las materias no andan solas ni se dictan solas, están, digamos, están desarrolladas por docentes, por especialistas. Hay comunidades académicas que seguramente los matemáticos pusieron el grito en el cielo. Sí, fue un conflicto, ¿no? Muy importante que hubo, y bueno, volvió a los 3 años. Volvió a los 3 años. Bueno, por eso, el currículum, como es una letra que aparece impersonal, ¿no? La matemática, no los profesores de matemática se quedan sin trabajo, no. La matemática o la contabilidad deja de estar en el currículum. Perdón, no quiero decir que no haya que hacer en algún momento variaciones, porque si no estaríamos con el currículum del siglo pasado. El problema es que hay que entender que un cambio curricular va a desatar una conflictividad institucional que hay que manejarla, hay que resolverla, ¿sí? Hay que abordarla y cuidar, porque lo que se está poniendo en riesgo son puestos de trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, esta era la segunda cosa, que cuando se produce un cambio curricular, hay un currículum que ya está funcionando y entonces aparece esta tensión entre lo nuevo, lo viejo, ¿sí? Es imperioso para los que estamos vinculados al nivel medio interpelar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los espacios de formación para la vida y el trabajo en la actualidad? No sé si hay algún profesor aquí de formación para la vida y el trabajo. Bienvenido al mundo de la integración. Son materias preciosas, pero pueden llegar a reinterpretarse de maneras muy diversas. Si nosotros hiciéramos ahora un corte, le digo porque en mi cátedra nosotros investigamos mucho escuelas secundarias y nuestros alumnos hacen entrevistas, tienen contacto con profesores de los espacios nuevos y aparece, digamos, una diversidad. Si yo corto, digamos, transversalmente una materia como matemática de segundo año, probablemente, no quiero decir que seguramente, probablemente estén más o menos todos en lo mismo, ¿sí? Porque ahí la autoridad que define qué enseñar es la propia disciplina, que el currículum también ha tomado como orientador. En espacios curriculares donde no están atravesados por la disciplina, sino por una integración, más allá que esté en un marco de un currículum de asignaturas, es decir, se transforma en una asignatura, pero formación para la vida y el trabajo no remite a ninguna disciplina en particular. De hecho, soy profe de arte visual y la puedo dar porque la orientación en cuarto es arte visual. Ahí está. Entonces, para mí fue toda una novedad que la podía dar y tuve que empezar a estudiar, o sea, a ver, claro, a ver qué es lo que podés dar. ¿Qué es lo que podés dar? Y hay abogados dictando formación para la vida del trabajo. Claro. Quiere decir que formación para la vida del trabajo es un espacio que podría ser riquísimo para la escuela porque tiene que ver con la apuesta formativa, cómo se transforma. Ahí está el trabajo de la mentalidad curricular. ¿Con qué relaciono formación para la vida y el trabajo? ¿Puedo generar proyectos integrados o puedo dejarla solita como una materia más nueva del currículum, ¿no? Entonces, me parece que es interesante analizar qué dice el currículum, que es bien interesante lo que dice el currículum respecto a este espacio y qué está pasando en las escuelas con estos espacios, ¿no? Entonces, ahora que hice un panorama, digamos, de lo que sería la problemática, digamos, de las opciones múltiples que hay, vamos ahora a profundizarlas un poquito más en estas dos claves que les comenté que quiero analizar. La primera clave para leer el currículum, es decir, cuando me enfrento a un currículum, a mí me parece que es importante preguntarle al currículum qué ha seleccionado. ¿Qué ha seleccionado el currículum? ¿Bajo qué criterio se produjo esa selección? Sea
en las materias clásicas del currículum, o sea, en las nuevas, o sea, en su conjunto. La selección es una operación, porque el currículum es un arbitrario, el currículum es un artefacto. La idea de artefacto, ¿no?, como artificio, implica que es producido, y si es producido, es producido por un conjunto de actores y de instituciones que participan en esa producción. Esos actores y esas instituciones tienen intereses que se defienden al momento de la definición de qué enseñar. Hay un autor que se llama Goodson, que es un curricularista inglés, que dice que la esfera de la producción del currículum oficial es un campo de batalla. Un campo de batalla por la definición del qué enseñar. Hay enfoques disciplinarios, teorías de las disciplinas que vienen representadas por distintas universidades, por institutos superiores, por la propia iglesia, que también tiene sus representantes, por los gremios. Esa comisión curricular, que es variadísima, tiene representantes de distintos sectores de la sociedad que están interesados por el tipo de perfil formativo que va a tener el egresado de la escuela. También está el mundo empresarial batallando por, bueno, qué tipo de egresado se quiere con la escuela secundaria, ¿no? Entonces, ahí ese espacio de producción del currículum es un campo de batallas, digo. Después que nos peleamos todos y que terminamos, aquí Laurita me va a entender porque está dirigiendo la comisión curricular, ¿no? Hemos sido colegas y compañeras de ruta en lo que es la esfera de la elaboración del currículum. He estado también en ese lugar y es muy conflictivo porque hay que encontrar una versión legítima. No podemos entregar, digamos, al sistema todas las versiones de currículum posibles, es decir, de matemáticas, de lenguas, de historias, de modelos generalistas integrados, fragmentado, lo que fuera. Ese momento llega finalmente, siempre apremiado por los tiempos de las políticas, llega y hay que acordar, hay que negociar, hay que aceptar la diferencia. Eso es un campo de batalla, pero finalmente en ese campo de que le llama Bernstein de recontextualización, porque el currículum que viene del campo primario, perdón, el conocimiento que viene del campo primario se redefine en la propia esfera de la elaboración del currículum. Después se vuelve a redefinir en la escuela y después se vuelve a redefinir en el aula y después se vuelve a redefinir en el alumno. Que vaya uno a saber qué es lo que aprende de todo lo que intentamos enseñarle, ¿no? Entonces, bueno, esta cadena de resignificaciones es así. Ese espacio de disputa termina construyendo una versión legítima. Esa es la versión que está aprobada por ley y que se distribuye en todo el sistema educativo para que funcione como un principio regulador de la formación de los estudiantes. Sea en el nivel que tomemos, pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros, porque estamos analizando de la escuela secundaria. Entonces, la clave de la selección, que a veces creemos que viene dada, que no es, que es neutral, porque viene de la disciplina, ¿no?, la matemática, la lengua, sin embargo, el mundo académico ya ha mostrado, ¿no?, y las comunidades científicas han mostrado que hay enfoques de las disciplinas que están en puja y en discusión. Bueno, uno de esos enfoques es el que se define el currículum, o alguna articulación entre dos o tres. Como docentes que enseñamos una disciplina, tenemos la obligación de reconocer qué se ha seleccionado y desde qué enfoque. Ni que hablar el directivo y supervisores y todo el aparato que se pone en marcha para acompañar los procesos en las escuelas. Entonces, esta operación de inclusión y de exclusión no es neutral, es arbitraria, podría ser o podría ser otra. Seguramente en cada provincia el diseño curricular provincial ha reinterpretado los contenidos básicos comunes, los NAP,
o lo que hoy está vigente, ¿sí? Que son los NAP y los CBC, de que hablo. Esta misma clave que le preguntamos al currículum, podríamos preguntarle a la escuela, ¿qué seleccionan los profesores cuando arman sus planificaciones? ¿Desde qué enfoque? ¿Con qué criterios? Aquí están los acuerdos didácticos que ayudan mucho en esto de ponernos de acuerdo en un proyecto de enseñanza. Ah, y otra pregunta interesante es, ¿qué distancia guarda esa propuesta de enseñanza con ese currículum oficial? Es interesante también saber con qué nos distanciamos y con qué nos aproximamos. La segunda clave, que es la que me lleva al tema de la conferencia, es la integración curricular. La segunda clave entonces es la organización. La pregunta es, ¿cómo se ha organizado el currículum para ser presentado en el texto y en la escuela? ¿A qué me refiero con organización? Organización tiene que ver con la relación que se plantea entre los contenidos. ¿Sí? Esto lo trabaja Bernstein muy bien en toda su teoría. Básicamente él entiende que hay dos tipos de currículum, la colección y la integración. ¿Cuál es la? Venimos diciendo, ¿no?, que la escuela secundaria tiene un formato de colección por excelencia. ¿Cuáles son algunas características de la colección según lo que plantea este autor? Primero, el conocimiento va en profundidad y especializado, ¿no? En cambio, la integración va en extensión y es más superficial. ¿Por qué? La colección permite que cada docente tenga su espacio y su tiempo para enseñar la disciplina. Ese espacio y ese tiempo en general es no negociable. ¿Vieron que ahora hablamos de lo no negociable? Hay materias, para no decir profesores y no meterme en ningún lío, hay materias que están fuertemente clasificadas, ese es el lenguaje de Bernstein, fuertemente clasificadas y no admiten mixturas, no admiten integraciones. En general son las que tienen más carga horaria y son las que tienen más estatus y jerarquía en el currículum. Más estatus y jerarquía tiene que ver con el tiempo de exposición a la enseñanza. Y aquí hay una valoración implícita que transmite el currículum como código. No le enseñamos jamás a los chicos qué materia es más importante que otra, pero los chicos la saben. ¿Por qué creen que saben qué materia es más importante que la otra? La carga horaria es un indicador. ¿Otro más? Cantidad de contenido. ¿Otro más? El horario, bueno, pero viste que eso cambia porque si viene, a veces está presionado por las contrataciones en otros trabajos. A veces no dice nada, ¿eh? Yo digo, esto puede ocurrir. La correlatividad, para mí, también hay una cuestión social. La evaluación. La evaluación es un criterio de jerarquía. ¿Vieron que las pruebas de matemáticas son distintas que las de teatro? ¿O distintas que las de formación para la vida del trabajo, profe? Los chicos saben, no, esta no la estudié, esta me tengo que matar estudiando. La evaluación, dice Bernstein, define el currículum. Yo puedo matarme dándole importancia a determinados contenidos, experiencias y demás. Llegó la hora de la evaluación. Y llegó la hora como de la verdad, como dicen, ¿no? O sea, la hora de decir qué es más importante, qué está más valorado en la escuela en relación a un contenido u otro. Esto realmente es inevitable. Sí, podría ser evitable si nos pusiéramos de acuerdo en los criterios de evaluación que debemos llevar adelante para cada asignatura. Eso a veces ni se discute, porque es algo que es una decisión del profesor, ¿no? O de la profesora. Insisto con que no estoy usando los dos, ¿no? Pero entonces, la colección, dijimos, va en profundidad, va en especialidad, gana en especialidad porque tiene tiempos delimitados. La integración requiere
en un formato colección en donde no hay tiempo más que para dar clase, no hay tiempo más que para dar clase, o sea, no hay otros espacios disponibles en la jornada de la escuela secundaria, ¿no? O sea, es medio isomórfico, por decirlo así, la forma de contratación del profesor, el currículum y la jornada que tienen los chicos en la escuela. Para sacarlos del aula y tener clases de apoyo y demás, tienen que faltar a algo. Digamos, la escuela está armada así. Está cubierta por horas de clase y esas horas de clase están cubiertas por profesores que no tienen otro tiempo más que las horas de clase. ¿Vieron? Es así. Difícil de revertir. Entonces, si queremos pensar en la integración implica idea relacional. Construir una idea relacional, o sea, o una idea supraordenadora. Una idea supraordenadora que esté por encima de las disciplinas y que las contenga a la vez. Las disciplinas que van a estar en un proyecto integrado, ¿sí? Pueden ser 2, 3, 4, puede ser todo el currículum. Casi imposible, les diría, ¿sí? Pero sí hay proyectos integrados, porque yo voy a mostrar uno, y seguramente todos ustedes tienen 1, 2, 10 ejemplos de proyectos integrados en la escuela. No es dominante, no es hegemónico, pero existe y tenemos que ver qué valor tiene para la formación de los adolescentes y jóvenes, ¿sí? Entonces, el modelo integrado no va a la profundidad, sino que va a la extensión, porque necesito en el mismo tiempo, o más tiempo, que distintas materias, digamos, aporten sus contenidos, sus métodos, sus procedimientos a la resolución de un problema. ¿Qué es una idea relacional? Es un tema, es un problema, es un tema transversal, es algo que está por encima de una disciplina, como formación para la vida y el trabajo, no es una disciplina, es el currículum, perdón, ahí me había olvidado de decirlo, el currículum elaboró ahí, o sea, fabricó, porque es una fabricación, fabricó la integración. No se la dejó a los docentes que la armen. En eso felicito al currículum, digo, a la instancia curricular. ¿Por qué? Porque es muy difícil producir una integración. Hay que manejar mucho las disciplinas que van a formar parte de la integración, ¿no? Entonces, formación para la vida y el trabajo es un espacio curricular integrado en un formato de colección. ¿Se entiende esto? Hay otras materias como ciudadanía y participación que son espacios integrados dentro de la colección. La idea de integración que está planteando Bernstein no es una idea de integración al estilo formación para la vida y el trabajo, sino es relación entre contenidos. ¿Por qué? Los chicos en la colección aprenden que se puede sobrevivir a la escuela y comprender el mundo de manera separada y aislada. Así lo aprenden desde la más tierna infancia. Ellos tienen que, todos ustedes y nosotros, tenemos que integrar lo que la escuela nos enseña separado. Es una tarea enorme. O sea, tenemos que tener las claves de la relación. Las claves de la relación entre la matemática, la física, la química, la tecnología y nosotros, que vemos, aprendemos todos separadamente, tenemos que producir esa relación. Evidentemente, el modelo de colección es un modelo que, digamos, que no permite, por la fragmentación que tiene y por el aislamiento que tienen los profesores, no permite una comprensión compleja de un fenómeno de la realidad. ¿Por qué? Porque la disciplina lo que hace es toma una parcela de la realidad, la analiza, ¿no? Analiza sus modos de producción, enseña sus modos de producción, sus modos de reproducción, sus conceptos, sus métodos. Es fabuloso. Las disciplinas son fabulosas en ese sentido, porque transmiten modos de comprender el mundo desde esa parcela. No hablamos, ni creo que Bernstein lo plantee, que desaparezcan las disciplinas, todo lo contrario. Pero tenemos que saber qué efectos produce sobre la conciencia y la forma de interpretar el mundo un currículum absolutamente fragmentado y separado.
No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando los chicos advierten que hay un equipo docente que está trabajando junto, ¿no? Dos o tres profesores que se han reunido para hacer un trabajo, ellos empiezan como a sospechar algo raro, porque no es muy habitual, ¿no? Lo primero que preguntan es, ¿cómo se va a evaluar? Primera pregunta. ¿Cómo se va a evaluar esto que hacen cuatro materias? ¿Va a ser la misma nota para todos igual? Bueno, empiezan todas las especulaciones, ¿sí? Primero lo tienen que discutir los profesores, cómo se va a evaluar, ¿no? Ahora bien, dando más elementos de la colección es un modelo jerárquico de organización, es un modelo discriminador, es un modelo donde el profesor es el que sabe y el alumno es el que aprende. Sin embargo, tienes una contradicción interna, o una paradoja, para decirlo mejor, como lo dice Bernstein. ¿Cuál es la paradoja de la colección? Aquello que digamos, obtura, inhabilita, discrimina, es lo que permite, dice Bernstein, la creación de nuevos conocimientos y de nuevas realidades. Solo se puede avanzar, hacer avanzar el conocimiento desde la investigación, si logro entrar en profundidad con una disciplina. ¿Se entiende, no? Entonces ahí está la paradoja de la colección. Por un lado, discrimina y el sistema tiene preparado mecanismos compensatorios para lo que la colección va discriminando. ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios que tienen? Las materias previas. Tenemos el turno noche. ¿Qué más? La tercera materia, los grados de aceleración o los programas como el PIT, ¿sí? Es decir, aquellos que no logran en la colección seguir la carrera educativa y el ritmo rápido de la colección, ritmo rápido, de marzo a noviembre, hay que aprender los contenidos esperados. Si no se aprenden, ¿qué pasa? Se lleva a rendir, se puede repetir, ¿sí? Porque la repitencia tiene que ver con la necesidad de un ritmo más lento de aprendizaje, que es el ritmo de la integración. Entonces, el ritmo de la colección es rápido y genera una carrera educativa, por eso no se puede parar, por eso muchos profesores dicen, no puedo perder un minuto porque no termino el programa. No terminan el programa porque están absolutamente cargados de contenidos informativos, ¿no? Habría que ver cómo se hace con esos programas que no se pueden llegar al final. Esa colección entonces tiene su propia paradoja. La integración también, pero es más compleja porque tiene que ver con visibilizar al alumno en esto más democrático, más flexible. Queda visibilizado el alumno que no puede. En la colección todos pasan por la misma evaluación, todos pasan por la misma prueba, no queda tan visibilizado, o sea, como mecanismo de poder, dirá Bernstein. Algunas cuestiones para interpelar la colección. Pareciera ser, Bernstein es un sociólogo, no es un pedagogo. A él no le preocupa el modelo que haya que proponer, como a los pedagogos, no, sí nos preocupa qué modelo vamos a proponer de currículum, ¿sí? Lo que a él le preocupa es explicar la realidad, y él lo que dice es que estos modelos no se dan en estado puro en la realidad, sino que se producen combinaciones. Ningún currículum es en estado puro absolutamente de colección. De hecho, tenemos espacios curriculares que son integrados, tenemos en el ciclo orientado espacios de opción institucional, donde la escuela puede hacer una apuesta de relaciones entre contenidos. Entonces, lo primero que hay que decir es que aquellos pedagogos que han tomado a Bernstein y lo han pedagogizado diciendo que Bernstein prefiere la integración por sobre la colección, no es así. Él no toma partido, ni nosotros estamos tomando partido, simplemente estoy poniendo en tensión cuáles son las posibilidades y los límites de un tipo de formato para ver qué hacemos con eso en la escuela. Vamos a la integración. La pregunta,
¿De qué se trata una integración? Se trata de la relación entre contenidos en torno a temas, problemas, preocupaciones de la vida diaria, cuestiones reales que puedan incluir una acción social para emprender los estudiantes. Implica, según un autor que me gusta mucho, que se llama James Bean, es un profesor de la universidad, de una universidad de Estados Unidos, que dirige estudios interdisciplinarios del currículum y tiene un libro que se llama La integración del currículum, se lo recomiendo, y él habla de que James James Beane, así se escribe, creo que lo editó Morata, y él habla de todas estas cuestiones, ¿no? Es profundamente democrática y dijo que para educar en democracia y en una escuela democrática hay que ejercer primero la democracia en el aula. Entonces él plantea que los proyectos integrados son proyectos deberían ser proyectos colaborativos donde el alumno tenga palabra en la toma de decisión, pueda elegir algún tema para investigar que sea de su interés y de su preocupación, y que le produzca experiencias inolvidables, dice él, inolvidables. Porque el problema es que las experiencias son olvidables para los chicos en la escuela secundaria. Se olvidan después que... Entonces, las experiencias inolvidables son aquellas que han dejado huella, que han dejado una marca en su propia subjetividad. Entonces, la idea de la integración es poder abrir a la problemática... Él dice que hay que hacerle dos preguntas a los chicos, que a mí me gustan mucho, que son... ¿Qué preguntas tienes sobre ti mismo y qué preguntas tienes sobre el mundo? Él dice que si empezamos por ahí con los chicos, después podremos pensar el proyecto integrado en función de sus intereses. No quiere decir que se desaparezcan las disciplinas, quiere decir que las disciplinas van a justamente a contribuir en pensar ese proyecto integrado. Entonces, hablar de integración implica... A ver, la otra pregunta es, ¿por qué es tan resistida la integración en la escuela secundaria? ¿Coinciden conmigo que es resistida? Sí. Qué lástima, hubiera preferido que me digan que no. Entonces, aquí vamos a ver algunas cuestiones que me parece que podrían intentar responder a la pregunta ¿por qué tanta resistencia? En primer lugar, la identidad disciplinaria de un profesor que se forma en una especialidad, viene formado en principios de la colección. O sea, todos nos formamos en la colección y es un sistema que se auto-perpetúa y se reproduce. Se aprende a ser profesor de matemática, profesor de lengua, profesor de arte, de geografía. Se aprende desde la más tierna infancia, dice Bernstein. Y se va, digamos, construyendo ese modelo de identidad disciplinaria a medida que se va transitando la carrera educativa. Cuando termina la secundaria uno elige una carrera, y cuando, si es que va a seguir los estudios superiores, y cuando elige una carrera, algo del orden de lo que vivió en la secundaria con sus profesores tiene que ver, puede no tener que ver también, ¿no? Porque hay muchos chicos que se cambian a mitad de la carrera. Entonces hay lo que dice Terigi, un trípode, el formato escolar rígido de la escuela secundaria se compone de profesores especializados en una materia, una forma de contratación por hora cátedra, ¿sí? Y puestos de trabajo que tienen que ver con esa especialidad. Ese modelo es un modelo, ese es el modelo rígido que impide la integración. Si estamos formados en la disciplina, la demanda de la interdisciplina o de la integración, mejor dicho, en la escuela, me obliga a mí a tener que, como dice la profesora, ponerse a estudiar de repente un montón de cuestiones que no las tengo incorporadas. ¿Por qué? Porque estamos formados en la disciplina, no en la interdisciplina. Habrá que revisar profundamente esta idea de formación académica para que en la misma formación universitaria o terciaria se empiece a incorporar la interdisciplinariedad como modelo de explicación más compleja. Algunas carreras lo tienen, otras no tanto. Entonces,
exigir o pretender que se produzcan proyectos integrados en la escuela depende mucho de la iniciativa y de profesores y directores de escuela, ¿no? Depende absolutamente de eso. ¿Por qué? Porque hace falta un tiempo extra para dedicarle a esta tarea de planificar, de acordar, de discutir modos de enseñanza, de evaluación, de ceder el tiempo de su hora, porque no hay una hora donde eso esté disponible. Alguien tiene que ceder, ¿no? O varios tienen que ceder. Entonces, bueno, estamos con esa dificultad y con algo que seguramente ustedes saben. Y para poder dar este tiempo de preguntas, yo recupero para esta oportunidad un trabajo que está haciendo un grupo de escuelas, dos escuelas, ¿no? Escuelas muy diferentes entre sí, una escuela de sector popular y una escuela de clase media alta, que una profesora trabaja en las dos escuelas y entonces se le ocurrió la idea de llevar adelante este proyecto convocando a profesores de las dos escuelas de materias de primer año para hacer este proyecto integrado. Hace 3 años que vienen trabajando en este proyecto, se va puliendo, se va mejorando. Les voy a mostrar la versión más acabada del proyecto, pero transitó por muchas dificultades, mucha resistencia, mucho tiempo que había que dedicarle fuera de horas, se reunían en casa tomando mate, bueno, cosas que pueden hacer algunos y otros no. No todo depende de la voluntad, también depende de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, lo interesante en este proyecto, que lo voy a ir mostrando desde aquí, es que tiene que ver con una iniciativa de un grupo de profesores, ¿no? Que por supuesto fue avalado por las direcciones de la escuela y que están produciendo experiencias inolvidables, podríamos decir, me encanta esa idea de lo inolvidable, o por lo menos que dejan huella, en los chicos que están transitando, ¿no? La propuesta se llama, aquí están las dos escuelas que forman parte de este proyecto, y se llama Reconocerme junto a otros. Es un proyecto que surge en el marco de la educación sexual integral, y la idea relacional es reconocerme junto a otros. Es una idea que ellos construyeron como eje transversal, ¿sí? Para poder pensar cómo enseñar, digamos, de manera transversal la educación sexual integral. Está muy lindo esto de Mafalda, no sé si se ve hasta el fondo. Aquí están las materias que forman parte del proyecto integrado: lengua, inglés, educación tecnológica, ciudadanía y participación. Ven que no está matemática, física, son más materias más difíciles de integrar. Estas son mucho más aptas porque forman parte de las ciencias sociales, ¿no? O humanidades. Aquí están todos los docentes. Bueno, los propósitos son enormes, nomás para leerles: habilitar espacios de intercambio de opinión, alternancia de la palabra, escuchar y respetar la diversidad de miradas y la palabra del otro, promover la reflexión, la deliberación, la expresión en torno a temáticas de la realidad, respecto a identidades, estereotipos y género. O sea, básicamente lo que el proyecto trabaja son 3 conceptos que los ponen en relación y en tensión: identidades, estereotipos de género y roles, ¿no? La idea es desnaturalizar los estereotipos de género, compartir espacios de lectura. Miren la cantidad de objetivos que han escrito. Y lo llevan adelante: emplear las TIC como medio de trabajo. Bueno, aquí están los contenidos. Los han delimitado con claridad qué va a enseñar y qué va a aportar cada disciplina, cada asignatura al proyecto integrado, ¿no? Identidad de género, estereotipos y roles, convivencia y comunicación, interpretación y producción de textos, lengua materna, lengua extranjera, inglés y lenguaje multimedial. Son grandes, grandes formulaciones, no está desarrollado, pero ahora van a ver algunos avances más que ha tenido el proyecto. ¿Cuáles son las instancias de trabajo que plantea el proyecto? Bien experiencial, como dice Bean, ¿no? Áulico, virtual, colaborativo, convivencial, lúdico, reflexión y producción. Se conjugan en cada una de las propuestas que ahora van a ver esta diversidad de instancias de trabajo.
¿Cuáles son las preguntas iniciales con las que parten? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? ¿Por qué quedamos enfrascados en palabras, etiquetas o definiciones que no contemplan lo complejo de este concepto? Entonces, la decisión que asumieron el grupo de profesores de las dos escuelas es trabajar el concepto de género desde el acercamiento al concepto de identidad. Lo trabajaron como identidades, no en singular, sino en plural, en un sentido amplio y profundo: identidad de género, identidad personal, identidad sexual, identidad nacional, ¿no? O sea, fíjense el abanico que permite que materias como ciudadanía y participación puedan incorporarse, ¿no?, en este tema. ¿Cuáles son los escenarios de trabajo que plantea este proyecto? Tres escenarios. El primer escenario es entrar en relación. Los leo y después vamos al detalle. El encuentro, el post-encuentro, la virtualidad y la presencialidad. Aquí está el primer escenario que se llama, hemos puesto el nombre, entrar en relación, en donde los chicos en las asignaturas de lengua e inglés tienen que escribir cartas de presentación. En primer año, la carta, bueno, la carta está, digamos, un poco en desuso con el tema de la tecnología, de los WhatsApp, de los mensajes, pero la idea es recuperar justamente el género de escritura de cartas. Los chicos se entusiasman, parece que no, pero se entusiasman muchísimo. Y acá, por ejemplo, están las cartas de una escuela donde ellos se esmeran mucho en... se tienen que presentar, tienen unas consignas que les dan los profesores, o sea, mientras van trabajando este género, ¿no?, de la escritura de las cartas, cómo escribirlas, cómo presentarse, ahí se va trabajando en el espacio de lengua. O sea, la idea es que en cada una de estas asignaturas deciden cómo van a aportar al proyecto y luego se reúnen para compartirlo. Las cartas se intercambian entre las escuelas, ¿sí? Acá, bueno, ahí hay algunas cartas que, como te llamas, no se pregunta sobre nada íntimo, se cuida la intimidad desde una perspectiva ética, ¿no? La lectura de las cartas también tiene que tener ese recaudo. Se preguntan cuestiones muy generales que se pueden compartir, como el nombre, como qué me gusta hacer, como qué no me gusta, cuántos años tengo y algunas cuestiones así más generales de presentación, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, desarrollado lo que sería esa primera instancia de trabajo áulico que se hace en todas las materias. En todas las materias deciden una instancia de trabajo áulico con el eje cartas de presentación. Se suben también a un aula virtual, ¿sí? Entonces, ahí está la redacción de cartas personales, se las hace en castellano y en inglés, aprovechando también que inglés quiso participar. Se intercambian las cartas, se leen. Hay un trabajo de reflexión que empieza a aparecer con el tema de estereotipos de género y se proponen una serie de recursos interesantísimos para trabajar en las distintas aulas, como es la película Home, no sé si la vieron, ¿sí? Es muy linda para trabajar con los chicos, o el cuento La historia de Julia, ¿sí? Esa niña cuya sombra era un niño, o sea, es... Son dos recursos que ponen en tensión la cuestión de identidad, la cuestión de género. Se trabaja, se moviliza a los chicos en las materias para empezar a trabajar. O sea, son materias que, digamos, que hacen un impasse con sus programas, digo, ¿no? Y abordan estos temas y los conectan con sus contenidos. Ahora se han incorporado otros recursos más, otros cuentos, otras películas muy interesantes. En Ciudadanía y Participación, por ejemplo, se trabaja la idea de identidad nacional y de los efectos que produjo el terrorismo de Estado. Se toma un material de Abuelas de Plaza de Mayo. Se establece la diferencia entre lo público, lo privado y lo íntimo, ¿no? Acá el cuento La historia de Julia ayuda muchísimo porque ella tiene la intimidad, el deseo de ser varón y es una nena, entonces bueno, hay todo un conflicto con su propia identidad y cómo eso no puede ser explicado, tiene que ver con lo íntimo, con una instancia que no se dice.
Bueno, acá está, les puse por si la quieren buscar, la película Home. Esta es la sinopsis de qué se trata. Este es el libro de Julia, la niña que tenía sombra de chico. Se llama de dos formas, ¿no? Lo pueden encontrar. Es impresionante este cuento de Christian Bruel. Ahí está la sinopsis. Segundo escenario, se produce el encuentro de las dos escuelas. O sea, es un proyecto integrado e interinstitucional. Es bien ambicioso, ¿no? Escenario 2, se hace el encuentro. Escenario 3. Acá es muy lindo porque se trabaja la caja de juguetes y se trabaja dibujos de juguetes que les regalarías a un chico que cumple años o a una nena, y entonces empieza a aparecer la cuestión de los juguetes, a quién les regalaría cada cosa, y en el encuentro presencial se arman grupos de intercambio donde se discute todo esto. Bueno, y se termina luego con una producción de afiches que se sube a la web. Hay foros de debate, de discusión. Este sería para primer año. Para primer año. ¿Interdisciplinaridad es lo mismo que integración? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay hasta libros escritos sobre eso. Por ejemplo, Jorge Torres tiene un trabajo, ¿no? Que se llama El currículum integrado hacia la interdisciplinariedad, la integración. Bueno, a ver, en la escuela hacemos integración y en el campo académico hacemos interdisciplina. Nosotros ya no somos los mismos. Si pasamos por una experiencia integrada, vivimos la escuela de otro modo, nos incorporamos, desarrollamos sentido de pertenencia de otro modo. Entonces, la apuesta por la integración no hay que abandonarla, hay que potenciarla y combinarla con la integración, con la colección. Las disciplinas, digamos, las asignaturas, no tienen que desaparecer, tienen que poder relacionarse entre sí para que esa conciencia que vamos creando de interpretación del mundo no sea fragmentada, sino que tenga anclajes relacionales. Eso es todo. Gracias por la atención. Gracias.